Hola, hola. Hola, Crayola. Hoy vamos a hacer un topper que es, aquí está mi fotografía. Vamos a hacer hoy este. Hi Kinsley, I'm gonna make this topper, cake topper. It's like a, I don't know, like parachute person, something like that. That's the goal. Y vamos a estar usando Rice Krispies, es cereal, rice cereal, cereal treats, like these ones, fondant, sugar paste, and some wires, just to make the structure. So I'm gonna start, voy a empezar torciendo unos alambres para dar la estructura. De el cuerpo. Y los voy a forrar con un poquito de cinta de aluminio. Nada más para darles como más fuerza. We're making a cake topper. Skydiving, I think this is the word. So, this is gonna be my street, the body. Y aquí vamos a hacer el cuerpo. La estructura para el cuerpo. Y estas van a ser las nubes. This is going to be the clouds. So it's going to be like falling in the cloud. With the clouds. Clouds. Whatever. Entonces tenemos la estructura. Y esta es mis brazos y las piernas aquí. Entonces vamos a cortar un poco aquí y aquí. Y voy a doblar aquí para hacerle los pies. Y esta parte de las manos. Pues aquí ya tenemos la estructura. Creo que las piernas están un poco largas, entonces vamos a recortarlas un poquito aquí. Cortamos este y doblamos aquí. Y ya tenemos nuestras estructuras. Voy a poner un poco más de aluminio tape. Tape de aluminio para que el fondant se pesque mejor. Hola Dianita, bienvenida. Voy empezando, voy a ser un paracaidista. Es un topper que es este, mira.
este paracaidista o algo similar a eso. Y vamos empezando ahorita con la estructura. Es nada más alambre y lo enrollé en medio como una cruz y luego nada más lo envolví con un cuadrito de Rice Krispie. Y le estoy poniendo un poco de tape de aluminio, nada más para que tenga como más agarre el fondant y no esté tan lisito el alambre. Entonces va a dar la ilusión de que está cayendo porque esto van a ser las nubes. Entonces aquí vamos a ponerle un poquito de cinta de aluminio, nada más para que tenga como más agarre mi fondant. Saludos, saludos a todos los que están, los que van llegando, los que llegan y se van. Este es una plataforma donde hacemos decoraciones para pasteles, mayormente figuras de fondant. Okay. Entonces, antes de pegar este, voy a forrar este con un poco de blanco. Fondant blanco. Aquí tengo otro poquito. Ese nomás le voy a poner como unas bolas aquí, como si fueran las nubes. Como quiera, va a llevar más nubes alrededor. Y esa es como una ilusión. Te lo amasamos un poquito. Si ven mi dedo rojo es porque ya pinté fondant rojo. Ya saben que por eso siempre tenemos las manos de colores. Ah, se cayó. Ok, estos alambres ya no los voy a utilizar. Vamos a ponerlos por acá para que no nos estorben. Son alambres del número 18. Alambres del número 18. Este únicamente vamos a forrar la base que aparecen las nubes con un poco de fondant. Así. Nada complicado. Porque lo va a estar tapando mayormente la figura. Pero este es como para darle una elevación del pastel y dar la ilusión de que realmente va cayendo. ¿Ven? Nada extraordinario. Y este va a ir aquí arriba. Ok, ahora vamos a empezar a forrar el cuerpo. Vamos a empezar a armar el cuerpo. Entonces aquí tengo fondant rojo. Y pues lo padre de este cuerpo es como que lleva el traje. Y el traje está como esponjado. Entonces no tenemos que ponerle como muchos detalles de cuerpo. Vamos a estirar un poquito este. Ay, gracias por sus corazones. Este tipo de estructura ustedes la pueden modificar para cualquier personaje que esté como acostado, sentado. Entonces, este únicamente
Voy a forrar esta parte de aquí. Y ya saben que el excedente lo cortamos con tijerita. Vamos a recortar por lo pronto el excedente de las manos y las piernas para que no quede muy bultoso. Entonces, este es el cuerpo y a este nada más le vamos a apretar así con la herramienta para darle como el movimiento de ropa. ¿Sí? ¡Oli! Estoy haciendo un topper para un pastel que es un paracaidista. Es un topper para un pastel que es un paracaidista. Entonces ya empezamos. Esto es Rice Krispie y esto es Rice Krispie, que son estos cuadritos. Y este es el alambre, nada más así en cruz. O sea, agarré dos alambres como estos largos. Y nada más lo enrollé así en medio. Nada más así. Y ya nada más lo envolví con el Rice Krispie aquí en medio, que es esto. Este es. Ok, y ya obviamente lo corté. Corté los excedentes de para las. Estos son los brazos y estos son los pies. Y ya estamos forrando con fondant. Entonces, vamos a forrar las piernas, más o menos dos bolitas de fondant del mismo tamaño. Y voy a hacer un rollito que más o menos sea el largo de mi pierna. Y lo voy a abrir como salchicha, nada más a la mitad. Así. Nada más así a la mitad y le voy a poner pegamento, que ya hice pegamento nuevo. Y como ven, este está como más gelatinoso porque le puse más CMC. Pero ya, si quiero, le agrego un poco más de agua y ya queda más líquido. Entonces, un poquito de pegamento aquí en medio y voy a forrar como este, como taquito aquí forro mi pierna y le vamos a hacer espacio para los zapatos, aunque este es como bombachito, entonces también que quede así como bombachito. Aquí nada más me preocupo porque cierre bien esta parte. Al cabo, esta parte de abajo no se va a ver. Como quiera le ponemos pegamentito y todo para que cierre bien. Nada más envolvimos el alambre. Pero esta es la parte que va para abajo, así es que. Y en las uniones, tampoco me preocupo tanto porque lleva las correas que las que te sujeta el arnés. Entonces, y este debe ser como planito porque el aire va de abajo para arriba. Entonces aquí igual, si quiero este la doblo un poquito más, igual nada más lo voy a apretar, hacerle unas marcas como si fuera la ropa arrugada. Y así quiero, por ejemplo, aquí le pongo unos detalles como si fueran costuras. Para que parezca más un traje. Quédate ahí. Es que es por el peso se voltea. Pero no lo quiero pegar todavía por si lo necesito levantar. Ahí va. Voy a hacer la otra pierna. Vamos a el mismo procedimiento. Hago una salchicha que me quede más o menos al tamaño. Y la abro de en medio, así.
pero no toda, nada más como a la mitad. Miren, como si fuera salchicha. Y le pongo pegamento aquí en medio. Y igual, voy a envolver mi otra pierna. Esta es una técnica súper fácil para forrar cosas como estas piernas, o así hago también las agarraderas de las tazas de café, o hago la forma con el alambre y ya después la forro. Igual aquí le ponemos un poquito más de pegamento. Cierro. Me aseguro que también aquí tenga espacio para el zapato. Lo pegamos aquí. Y les digo que lo padre de este traje es que no tiene que estar perfecto porque viene cayendo del aire. Pero igual le hacemos sus marcas aquí. Y le vamos a hacer su costura del otro lado. Ya tenemos las piernas. El pegamento es agua y CMC o Tailuz. Ya se le borró aquí, pero este es CMC. O el Tailuz, el polvo blanco que se usa para endurecer el fondant. Entonces, por ejemplo, a esta cantidad de agua, que es como un cuarto de agua, un poquito menos, si ven, quedó bien gelatinoso ahora me quedó muy gelatinoso porque le puse mucho CMC, le puse como media cucharada, pero digo, está bien, no está tan, o sea, está bien todavía manejable, pero si no les gusta tan espeso, nada más le ponen más agua y listo. ¡Hola, Yojis! ¿Cómo estás? Estamos haciendo un topper para un pastel en forma de paracaidista. ¿Ok? Entonces, ahora vamos, ya forramos las piernas. Ahora vamos a forrar los brazos de la misma manera. Vamos a hacer una salchicha. Y aquí el grosor, pues bueno, ya depende de cómo lo quieran ustedes, ¿verdad? Más o menos es aquí. Vamos a ver si salen los dos brazos. Yo creo que sí. Entonces voy a sacar de aquí los dos brazos. Muy sencillo. Salchicha y abro la mitad. La abro como si le fuera a rellenar. Este aparece salchicha por el color también. Como si la fueras a rellenar con quesito. Le ponemos pegamento. También si en un momento dado no tienes Tailuz o CMC, nada más aviéntale un pedacito de fondant o de pasta de goma al agua y déjala que se desbarate. Vas a ver que se va a hacer como pegajosita. Y ya vas a tener así tu fondant para trabajar las figuras. Estoy usando, sí, ahorita sí le puse CMC porque ha estado lloviendo, entonces hay mucha humedad. Normalmente no lo pongo tanto CMC, o normalmente no le pongo CMC, pero ahorita sí le puse porque ha estado lloviendo. Entonces, como esta figura es para el miércoles, o sea, sí se va a alcanzar a secar sin problema, digo yo, ¿verdad? Pero, pues es como, más vale asegurarnos. Y el alambre que utilicé es el número 18. No, esta es fondant, no es pasta flexible. Pero obviamente este tipo de trabajo lo puedes hacer con pasta flexible, con plastilina, con pasta de goma.
con polymer, arcilla polimérica. Hasta se me hace más fácil porque esto es azúcar, entonces si le cae agua se hace chicloso, como ahorita la humedad se hace chicloso, y con la arcilla bien padre porque ya nada más lo haces, lo horneas y listo. Aquí está el otro brazo. Mismo cuento, hacemos la salchicha. La abrimos en medio y forramos el. Alambre. Y el alambre lo forré con. Este alambre ya está forrado con como con telita. Es un alambre para flores. Pero como quiera le puse un poco de tape de aluminio para que tuviera más, como más superficie. Bueno, yo le digo grip, que tenga más grip. Entonces aquí nada más, ven, nada más le aplasto como que de un lado y del otro. Para que parezcan arrugas del. Para que parezcan arrugas del traje. Ahorita parece como chango. La cabeza va a ir aquí. Podemos bajar un poquito este para que se vea ahorita la cabeza. Pero mientras, para que esto se vaya secando un poquito, vamos a hacerle los zapatos. Todos, la verdad, todo es muy sencillo, chicos. Yo creo que lo único que se ve así más es por la postura. Entonces vamos a usar fondant negro para hacerle los zapatos primero. Y vamos a utilizar fondant negro para hacer la mochila y el parachute. Ay, oh, muchas gracias. Sí, veo un Santa flaco cayendo. Todavía no le dan de comer. Ándale, por ejemplo, nada más lo haces más gordito y ya es un Santa Claus. Vamos a nada más hacerle los zapatos, que en realidad nada más le voy a hacer como dos gotitas súper, súper sencillas. Hago una gotita. Este es el taloncito, si acaso nada más le marco aquí el talón. Ven. Y se lo ponemos, lo voy a poner aquí pegamento y nada más se lo insertamos aquí. Ahí está, un zapatito. Igual el otro es como un frijolito nada más. Se me hace que este está más grande. Frijolito. Le marcamos aquí, este se le borró el taconcito, vamos a marcarle como tacón. Siempre he dicho, la repostería es como ilusión. Ay, muchas gracias. Oh, saludos a Chihuahua. Honduras, saludos a Honduras. A Chihuahua. Ay, Chihuahua. Ok, ahora sí ya puedo pegar mi mono, el cuerpo. Y por ejemplo, si quiero que quede más asegurado, le voy a poner unos palillos aquí. Más para que no se mueva. Ahí está. Ahí se salió el palillo por arriba. Vamos a cortarle este pedacito. Como quiera, aquí va a ir la mochila. Oh, me faltó ponerle las costuras aquí a las costuras. Me encanta esta carretilla. Saludos, Puerto Rico. Puerto Rico. Nunca dejaré de amarte.
mi amiga que es de Puerto Rico y tiene esa canción en su celular, pero la tiene al 200 volúmenes. Y siempre me asusta cuando suena. Puerto Rico, nunca dejaré de amarte. Vamos a estirar un poquito de fondant negro para hacer los arneses. Aquí vamos a marcarla primero. Vamos a marcar los arneses. Y luego voy a cortar con mi cortador de pizza, que no sé dónde quedó. Bueno, vamos a usar este al revés, a ver si. Ya no iba a hacer live porque ya dije, ay, ya es bien tarde para. Pero dije, bueno, los que se conecten, pues que se conecten. A ver si no quedaron muy gruesos. Creo que no. A ver si puedo abrir estos un poquito. Vamos a ponerle pegamento. Y vamos a empezar como que a armar el arnés entre las piernas. Ahí está uno. Con que lo recorto, que no me corte, mire este. Que le hice el cortador de pizza que lo tenía aquí el otro día. No se lo llevaron ustedes, ¿verdad? Según me puse a limpiar el otro día. Y ahora no encuentro mi cortador de pizza. Es más fácil para mí cortar el fondant. Este lo hice como que muy grueso, lo voy a recortar un poquito más y lo voy a volver a marcar la carretilla. ¡Holi! Saludos, saludos, Eve R-Cake, saludos. Ahí dice Dávila. Ok, sure. Sure. Entonces vamos a ponerle ahora la otra parte del levantar del arnés. Y creo que tiene más arnés antes de. Ay, me empiezo a llenarme de desespero. Okay. Estoy haciendo como lo veo en la fotografía. Entonces creo que tiene otro que cruza antes de. Ay, miren, vamos a inventarle arneses. Vamos a poner uno aquí alrededor del brazo. Y luego que cruce por aquí, porque quita. Ahorita hay que ponerle la mochila. Ahí está, por ejemplo, ese ahí. Sí, es un paracaídas. Y pues no se ve muy bien ahí, la mochila, pero pues vamos a inventarle algo. Vamos a inventarle una mochila.
un rectángulo. Vamos a marcarle algunas cosas aquí. Y este, algo como así. Vamos a hacerle algunas costuras. Eso sí lo estoy inventando, chicos, porque no veo bien en la fotografía. Pero mientras parezca un paracaídas, ahí está. Entonces, yo creo que le vamos a poner otro arnés en la cintura. Siento que le falta uno aquí. Antes de ponerle la mochila. Okay. Le podemos poner costura. Este casi no se ve, pero este de aquí sí. Ok. Y vamos a es un paracaidista. ¡Tarán! Ahí va quedando. Y vamos a hacer la cara. Ahí viene lo bueno. Déjame guardar este. Bueno, necesito lavarme las manos porque traigo fonda negro. Ahí ven. Lava las manos. Vamos a trabajar con, ya me la lavé, vamos a trabajar con color piel, entonces se iba a manchar. Ok. Ahora vamos a trabajar con, esta pasta está más dura. Esta es una pasta de Saracino. Todo lo que es el astronauta he estado utilizando el fondant de Enco. Nada más lo pinté. Vamos a ver porque esta la siento un poco sequita. Igual lo que puedo hacer es agregarle un poquito de fondant para ver si se suaviza. Esta es una pasta para modelar marca Saracino, pero está como resequita. Entonces, vamos a ver. ¿Qué tal funciona? Okay. Si la siento muy fea, la cambio. Ahora, vamos a hacer la cara. Que la cara va a ir aquí. Pero esta está muy grande. Entonces, yo creo que como de este tamaño. Yep. No es un diseño en particular, pero sí lleva una expresión. Entonces vamos a ponerle los cachetitos aquí. Y entonces vamos a marcar donde van los cachetitos. Y
Y la naricita. Entonces la nariz la voy a empezar a subir. Y voy a empezar a marcar lo de los ojos, la parte de los ojos. Ay, gracias. Dulce Fiesta, ¿cómo estás, Dulce Fiesta? Muchas gracias. Ok, esta. Tiene una expresión. Entonces le voy a marcar aquí la parte de la naricita que con el aire está como levantada. ¿Sí? Igual, toda la parte de las cejas están levantadas. Y la boca. Espera, porque esta está sucia. El mismo fondant. El fondant rojo. Vamos a cortarle la parte de la boca porque ahora sí que se la vamos a abrir. Vamos a abrirle esta parte de la boca. Pues aquí le empujo un poquito para atrás para hacerle la boca. Es like, oh my God. Voy a marcar un poquitito más los cachetitos. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Y ahorita aquí le vamos a marcar los ojos. La cuenquita de los ojos. Ok, esto todavía va más marcado. Acuérdense que cuando vamos en caída libre, todas las expresiones se hacen diferentes. Jajaja.
Es fácil, chica. Nada más es, acuérdense que siempre les digo, es practicar y practicar. Y ser muy observadoras, muy, muy observadoras. Okay, vamos a ponerle, aquí le voy a poner esto así. Ahorita le vamos a cortar el todo el excedente del cuello. No se crean, chicos, yo también hay veces que batallo, todavía tengo que desbaratar y volver a hacer. Entonces, no les voy a decir, ah, sí es, no, o sea, es cuestión de tener amor. De realmente decir, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Realmente decir, lo voy a hacer y yo puedo. Y no desesperarte si no te sale a la primera, a la segunda, a la tercera. Pero cuando menos te des cuenta, ya lo lograste. Yo, la verdad, veo mucho video de YouTube gratis, o sea, no tengo que pagar tantas cosas. De todo, no solo figuras de fondant. Modelados de arcilla, polimérica, realista. Mucho, mucho, mucho. Ok. Esto, acuérdense que aquí tenemos nuestro brochita ya con rosita. Para empezar a darle color. Y le voy a poner un poquito de. Voy a hacer negro con rojo. Para hacer como un cafecito para ponerle adentro de la boca. O sea, no ponerle ni puro negro ni puro rojo, porque le hay que ponerle la lengua. Ven, es como un color cafecito. Entonces, este se lo voy a poner adentro de la boca para que le dé más profundidad. Y lo voy a extender todo adentro de la boca. Ven, ya le da más profundidad. ¿Cómo le marqué los ojos? Nada más le hice los huequitos con esta herramienta. Ahora viene lo bueno. Viene pintar los ojos y hacerle todo el. Pero yo creo que le voy a poner de este mismo color café. Vamos a ver si nos salen las pupilas. Como va a llevar unos goggles, unos lentes, pues no nos vamos a poner muy, muy exigentes. Nada más que se vea. Está ya. ¡Ah! Le puedo pintar las pestañas. Vamos a ver si se las puedo poner. Porque acuérdense que normalmente me gusta pintar las pestañas antes de ponerle lo blanco, pero pues ahora se me pasó. Entonces vamos a ver si le podemos poner las pestañas. Aquí directo. Me tiembla la mano, chicos.
Creo que sí se ve bien. Otro delgadito para el otro lado. No se quiere quedar. Acomódate. Lo que me gusta de esta pasta saracino es que se endurece como que rápido. No cerrar mucho el ojo porque acuérdense que ella viene como asustada. La lengua, pero la lengua no la vamos a hacer roja roja, vamos a ponerle un poquitito de rosa que tengo aquí, rosa y rojito. Entonces hacemos este que no se vea muy rojo y todavía se ve rojo. Vamos a agarrar más rosa. Okay. Y esta pues nada más una bolita y aquí se la ponemos adentro. La pongo aquí adentro y con mi herramienta le aprieto para que se encurve un poquito la lengua. No le voy a poner orejas porque van tapadas con el cabello y con... Aquí ya le voy a cortar el excedente que tenía, donde la estabas, agarrando. Y estaba aquí, miren. ¡Ah! Y aquí le vamos a poner un palillo para sostener la cabeza. Y un poquitito de como cuello. Está. Vamos a hacerle las manos mientras le voy a recortar un poquito este. Ay. Y las manos nada más como que se las vamos a marcar, no las vamos a hacer. O sea, no le vamos a abrir dedos ni nada. Lo voy a hacer aquí el agujerito. Vamos a ponerle pegamento. Y las manos nada más, ven, nada más es como un guante. Y aquí nada más le voy a marcar los dedos en medio y luego a los lados. Y si nos sobra mucho del dedito chiquito, le recortamos aquí un poquito. Ok. Una vez más. Y ya si queremos, ya aquí le marcamos como los nudillos y todo el show.
Entonces hacemos la otra, hice como un guantecito primero, vamos a ver del mismo tamaño, un poquito más grande. Se deja, ok. Más o menos el tamaño. Un poquito menos. Miren, por ejemplo, esto hay que volverlo a amasar. Cuando no se quitan las grietas. Ahí está. Ya, ahí está. Con un poquitito de manteca. Ya saben que yo siempre trabajo con un poquito de manteca en mis manos. Entonces, igual las puedo hacer con tijera nada más. La marco, no la corto por completo. Adelgazo un poquito y marco la mitad. Y lo de un lado y del otro. Y ya tengo mis manitas. Nada más aquí como que separo los deditos. Marco. Y vamos a poner, le voy a abrir primero un poquito aquí y le voy a poner pegamento. Ahora sí, vamos a hacer el cabello. Vamos a hacerle los googles primero. Ay, es azul, a ver si tengo azul. Si no, pintamos poquitos. Lo vamos a rebajar un poquito con blanco, está muy muy azul. Vamos a ponerle blanco. Miren, ya aquí tengo este corrector, es una pintura blanca básicamente. Ay. Y se puso dura. Ay, qué barbaridad, se puso bien dura esta cosa. Si la puedo abrir. Ay, no puedo. Etiana, a ver si la puedes abrir, hija. ¡Oh! Upsi, creo que le acabo de romper un diente. No, no, no todo nada más, ándale así. Gracias. Upsi, ok. Tengo esta pintura blanca que le llamamos corrector, pero para mí es como pintura. Y voy a tomar un pincel delgadito, nada más para ponerle un brillito en los ojos. Un brillito para que se vea y le dé vida. Vida, vida y corazón. Una rayita aquí abajo. Y ya con esta rayita y ese puntito, esos ojitos van a brillar. Ahora sí. ¡Ay! Saludos a Ecuador. Ya vieron, le puse nada más un puntito
Y una rayita abajo y ya los ojos. Oh, ya se dice, ¿por qué se ve rara? Oh, pues me falta la ceja. Vamos a ponerle ceja. A ver si este pinta bien, si no. Me dejé el chiquito. A ver si este tiene color. La ceja bien levantada porque está asustada. Ahora sí. Y para la boca, tengo este marcador. A ver si se ve bien. Ahí está. No es un personaje, nada más es un paracaidista. Una, porque es mujer, una paracaidista. Ok, y vamos ahora a ponerle el cabello. Ah, los anteojos. Bueno, los goggles. Que pues esos nada más son como dos tiritas azules alrededor de los ojos. Por arriba de la nariz. Vamos a ponerle pegamento. Y nada más vamos a hacer unas tiritas. Y les digo, no le pongo orejas porque las vamos a tapar con el cabello. Entonces vamos a hacerle el de aquí primero. Y lo vamos a hacerle el de arriba. Agarro unos pedacitos del blanco de la pintura. Oh my goodness, mi perro. De pronto no respiro, chicos. O sea, que sean los goggles, pero que no le tapen la expresión. Ok. Ahora vamos a. Se me hace que le voy a quitar la mochila poquito para poderle poner el cabello y luego se la regreso. Y aquí aparece el cabello como negro, pero yo lo voy a hacer, le voy a poner rojo y negro y se hace como un café, como el que hicimos para la boca. Sí, no respiro. Especialmente con detalles chiquitos para que no se me mueva la mano, si de por sí ya me tiembla. Vamos a ponerle un poquito más de rojo, que se haga más como café. No me dieron indicaciones del color del cabello de la muñeca. Pues entonces, vamos a hacerlo así como castaño.
Y pues este, vamos a tratar también. ¿Saben qué? Le voy a poner un poquito de CMC a este. Está muy aguadito. Aunque ya le puse al rojo, ya tenía CMC. Y hoy es, normalmente ya saben que no uso mucho, pero como ha estado lloviendo y hay mucha humedad, entonces tengo aquí mi CMC o el Tailuz, que es una goma que ayuda a que el fondant tenga más cuerpo. Entre más le pongas, más rápido se endurece, pero también tienes que trabajar más rápido. Ok, entonces aquí. Vamos a tratar de hacer textura. Y poner el cabello así para arriba. Entonces hacemos una gota y le voy a dar textura. Y no importa que se vea como desgreñada, esa es la idea. Oh, me falta poner, antes de ponerle más cabello, le voy a poner, tiene como un protector en la barba, en la barbilla. Entonces vamos a, nomás como una tira, la tira del casco, porque también va a llevar un casco. Le vamos a poner pegamento en la tira. Además hay que tener cuidado dónde la vamos a poner para no moverla mucho porque acuérdense que el negro mancha. Entonces la voy a poner en la barbilla por arriba de los lentes. Para que ahorita que pongamos la gorra. Abby, ¿cómo estás, Abby? Qué milagro. Ya es tarde. ¿Qué crees, Abby? ¿Qué crees que hizo Tiana hoy? No, pues fue un accidente. Mi hija quiso sacar el pavo del congelador para ponerlo a descongelar, obviamente en el refrigerador. Entonces lo saca del congelador. De esos son de los congeladores que tienen la puertita arriba. Y pues que se le suelta el pavo. Dijo, no, yo no quiero salirme del congelador. Y que le cae en el pie. Ahí me habla llorando, mami, me cayó el pavo en el pie. Le Ay, no cayó. estaba llorando. Ah, claro que sí estabas llorando. Claro que no. Te hubiera hecho un screenshot. Claro que sí estabas llorando. Ah, mira, me hizo una bola. Y pues ya, ahí la llevaron al doctor y ya me la dejaron ahí en el doctor. Pues ya la tuve que ir a rescatar. Pero de bueno es que no se le quebró el pie. Nada más fue un madrazo bien puesto. Ven, aquí nada más es irle poniendo el cabello. Ya que le puse aquí el cabello, entonces sí ya le puedo regresar la mochila. Vamos a ponerle más pegamento. Lo bueno es que no estaba tan pegada aquí. Y esta me va a ayudar a sostener este cabello. Que se vea así para arriba. Y no le voy a poner todo hasta arriba porque lleva la gorra.
Aquí está el cabello. Vamos a ponerle otro por acá. Y pues ya aquí nada más es irle poniendo cabello y acomodarlo. Vamos a ponerle otro por aquí. Y lleva también al frente, pero déjenme hacer el la gorra. Ya me lo acabamos, chicos. Más me falta hacer este la gorra, pero ay, mensa, tenía naranja y lo utilicé. Ya no me quedó más. Ah, pero tengo amarillo. Ah, pues vamos a usar amarillo. Total. Vamos a utilizar fondant amarillo y vamos a ponerle un poquito de naranja. Y ahorita ya nada más después de este, tengo que pintar unos novios, pero más así como caricatura. No tienen que estar tan perfectos. Entonces ya los recorté. Medio los tracé con marcador y los recorté. Y ahorita los tengo que pintar. Se tienen que secar para mañana también. Y ya tengo aquí unas nubes también que ya recorté y les puse el palillito para que las puedan poner así paradas. Nada más me falta pintarlas. Hacerles un sombreado azul. Ven, aquí están. Las voy a voltear para que se vayan secando más. Ok. Entonces vamos a... Y pues el gorro nada más es muy sencillo, nada más va a ir así arriba, como un gorrito, o un... como casco, como algo así. Entonces nada más lo acomodo. Ven, con mis dedos lo voy haciendo como huequito para que entre en la cabeza. Ven. Sí, con mis dedos le voy dando la forma huequita. Y a este, vamos a ponerle un poquitito de pegamento. Y ya le puedo hacer unas líneas o... parece casco de bicicleta. Pero no importa. Ah, espérenme, porque no me debe de quedar tan... Lo voy a recortar un poquito. Me debe de quedar más arriba. Ahí está. Ándale ahí. Porque lleva unos cabellitos. Ahí está. Vamos a tratar de doblarle los cabellos de aquí atrás. Ya casi acabamos, chicos. Nada más vamos a ponerle unos cabellitos aquí al frente. Como pegaditos hacia el... Esa es la marca Enco. No lo hago. Esta es de la marca Enco. La verdad que sí está muy padre. La consistencia. Y aparte te da mucho tiempo de trabajo. Normalmente
El fondant de bombones, que es el que regularmente yo hacía, no. En lo personal, yo no lo usaba para modelar, porque es muy suavecito. Vamos a recortarle aquí unos pelitos. Está muy divertida esta mona. Vamos a ponerle aquí. Bueno, es nada más un poquito de textura, pegamento y lo vamos a poner aquí. Que este es lo que nos da como que el movimiento final de que realmente está como cayendo. Y creo que esta mona tiene como las uñas pintadas. Entonces vamos a pintarle las uñas. Vamos a hacerle manicure. En la foto se ve así con uñitas pintadas y todo el show. Y este pues es un marcador comestible, ¿verdad? De tinta comestible. El marcador no se come, la tinta. Sí, todo es comestible. Bueno, obviamente tiene la estructura de alambre, que la hice con este tipo de alambre, pero este es este grado alimenticio porque está forrado. Pero el cuerpo, esto es Rice Krispie, todo esto es fondant, todo es comestible. Aquí le vamos a poner un poquito de brillo. Acuérdense que yo tengo este brillito. Es un glaze que es, le ponemos. Además, déjenme conseguir un pincel nada más para distribuirlo. Y este nos da el efecto brilloso. ¿Se ven cómo brilla? Ahí está. Vamos a ponerle un poquito adentro aquí en la boca, como brillo. Y ya quedó este. Ah, todavía no queda. ¡Osh! ¡Osh! Me falta nada más matizarlo. Vamos a matizarlo con un poco de matizador azul, pero este es metálico. Oh, está este. Con un poco de azul este. Este es azul Acapulco. De Emma Baker. Mira nomás, qué belleza. Ok, y ahora necesito una brocha suavecita. Nada más para marcarle un poco. Déjame ver qué color tiene esta. Oh, sí, y me sirve. Un poquito del matizador. Y lo vamos a... Un poquito. Nada más para darle ¿cómo se dice? Camuflajear. Porque luego estas van a ir así enfrente en el pastel también. Entonces estas también le vamos a
Vamos a matizarlas un poquito. ¿Ven? Estas van a ir así enfrente del pastel metidas, por eso tiene los palillos, ya están listas. Y estas las que no tienen palillos van a ir a un lado del pastel. Ay. Y lo padre de utilizar así la estructura de alambre y todo es que pues no me debo de preocupar tanto por la humedad, porque no se me va a caer la figura. Este es un pedido, este no es para un pastel mío. Ah, el brillo es el gloss de Mabaker. Si tú vives en Estados Unidos, yo lo vendo. Tengo una página, una tienda en línea y el link está en mi perfil. Es mysugarlady.myshopify.com. Entonces yo vendo y los mando a todos Estados Unidos. Ese es el que uso para los ojos, para la boca. El otro día lo usamos para el brillo, para darle brillo a un globo que hicimos del payaso, eso de esa de terror. Hicimos el globo y todo lo pusimos con este y parecía. Las nubes son de fondant. Estas nada más las recorté. Bueno, las recorté con un cortador redondo de flores. Pero aquí lo tenía. Se lo llevó el fantasma. Era un cortador como de flores redondo. Lo corto y nada más lo parto a la mitad. No, no es cortador de nubes, pero todas son de fondant, que ya las hice hace ratito y al fondant le puse también CMC para que empezaran a endurecerse y ponerle los palillos. Y ya estos van a ir paraditas a un lado así en el pastel. Y este ya quedó. Vamos a hacerlo a un lado porque ahora vamos a pintar. Este también va a ser algo muy sencillo, porque aparte fue pedido de último momento. ¿No se rajan? Pues más les vale que no. En teoría no. Más les vale que no se rajen las condenadas. Ahora pasamos a modo pintura. Que yo ya adelanté el dibujo y lo recorté. También le puse CMC porque también estos van a ir así paraditos en el pastel. Nada más que a estos no les puse palillos. ¡Ay, la novia ya cerró! Ya se dobló la novia. Porque a estos les voy a poner chocolate atrás para que los puedan poner paraditos. Pero esta y la novia, miren, ya se me quebró. Pero no importa, eso se puede reparar. Ok. Vamos a
Voy a utilizar este que es el activador de colores. Y vamos a utilizar matizadores también. Estamos viendo qué colores vamos a utilizar. A ver este, si no está muy oscuro. Como para la piel. Oh, puedo utilizar este gladiola, pero poquito. Y necesito un color azul para el traje. Azul cielo. Vamos a ver este. Es Royal Blue. Ok, vamos a tratar a ver qué podemos hacer con esto. A ver qué se puede. Vamos a ocupar una de estas y unos pinceles. Estos no. Estos que son delgaditos. Vamos a ver qué podemos hacer. Y vamos a traer agua para limpiar pinceles. Almara, bye. Gracias. No tengo qué. El gloss, sí, ahí debe de estar. El gloss está, el activador está, están colores. Sí, es el gloss, efecto cristal. Ok, vamos a limpiar primero un poquito, a ver si se puede borrar. Se va a manchar esto. ¡Ah! Ya partí la novia. Es ok, lo podemos reparar. Es ok. Martín, es ok. Entonces le ponemos... Es que le tengo que poner... El palito por atrás, pero ese se lo voy a pegar con chocolate. Para que aguante más, no nada más metido así porque las figuras no están muy gruesas. Vamos a ver si puedo empezar a pintar. Si no, los voy a tener que volver a hacer. Sí, solo siluetas. Por eso no quería ponerle a
la cara de la novia. No debí de haberle puesto. Si no, se me hace que las vamos a tener que volver a hacer porque... Ay, no me gustan. Lo malo es que... Lo malo es que es... Luego no se seca rápido. Vamos a ver si puedo corregir este con el activador. Con el este blanco. Si no se acomoda con este, que para eso es el corrector, pintas encima. Si no lo puedo corregir, voy a tener que volverlas a hacer, pero lo tengo que dejar secar. Huele nomás la novia. Ay, este pincel está horrible. Tener que sacarlos los buenos, los pinceles buenos, que son estos de la marca Sugar Work. Too much, too much. Vamos a ver si podemos rescatar esto, chicos. Voy a pintar de blanco primero. Yo creo que sí se puede rescatar esto. Sí se puede, sí se puede. Bueno, el vestido definitivamente tiene que ir blanco. Sí se va a poder, sí se va a poder. Entonces estamos pintando con el corrector. Necesito un pincel más grande. Este está muy chiquito. Si este funciona. Mucho mejor. Como quiera el vestido, lo tengo que pintar de blanco.
Entonces, estos dibujos son para un pastel para el novio, un groom's cake, donde van a poner pescaditos y todo, y donde se supone que esta es una caña de pescar, por si no parece. Entonces aquí ya acomodamos un poquito esta parte. Okay, y vamos a empezar a pintar el novio. Vamos a utilizar azul y negro para el traje. Entonces aquí tengo azul y aquí tengo negro de colores. Estos. Y, o sea, este fondant ya también le puse CMC. Aquí vamos a empezar a pintar. Entonces vamos a utilizar azul y negro, una combinación para que no sea completamente negro. Y esto pues también es muy sencillo, es nada más ir pintando. Y ahorita que seque, voy a dar unas sombras, unas luces con el blanco. Pues a este le voy a tener que pintar también aquí en las orillas. Ay, Dios mío. Zapatos.
Ay, estos perros que quieren entrar. Vamos a pintarle por todos lados. Pues aquí nada más estoy utilizando el activador de color, este con los polvos, que todo es comestible. Okay, vamos a pintarle la corbata, esa se la vamos a hacer nada más azul. Y se nos olvidó pintar. Bueno, no se nos olvidó. Lo voy a pintar ahora. La camisa. Y ahorita que seque más el traje, le vamos a hacer unos destellos. Vamos a volver a pintar el traje de la novia para que se vea más blanco. Uy, no, esta tenía algo rojo. Vamos a verlo bien esto. Me gusta porque se ve como textura. Okay, vamos a... Tengo un tizador naranja aquí, porque nunca encuentro el naranja. ¿Dónde está este? Es que también el color naranja, naranja solo, se ve como color piel. Entonces vamos a tratar de hacer un poquitín de color piel. Nada más con naranja. Pero bien, bien, bien diluido. Ahí no se ve. A pintar las manos porque estas son manos. Vamos a irle dibujando la...
La novia otra vez. Creo que sí la pudimos. ¿Qué color le hacemos el cabello? Ay, se resbala este. Ok. Vamos a ver si le puedo pintar los ojos a este cuate. Y por qué no, vamos a pintarle los ojos abiertos. Les iba a poner los ojos cerrados a la novia, pero que los abra, que los abra. Y vamos a pintarle una sonrisa. También el guy. Vamos a dejar que se seque un poquito. Darle unos highlights. Highlights. A ver si las puedo acomodar diferente porque no veo. Ah, yo creo que ahí se ve mejor. Okay, vamos a utilizar color negro, que se escapó un poquito para atrás.
Ahora sí no los puedo ver, ¿eh? Las puse muy arriba. A ver si le puedo. Mover un poquito la ceja que se la puse muy abajo. Un café, porque nunca encuentro el color café. Sapelli, muy oscuro. A ver este, vamos a tratar este pino castaño para el cabello. Este es el café camote, digo, el camote. Este no, quiero el rojo. Ay, este color me encanta. Rojo vino. Está hermoso. Vamos a pintarle los labios a la novia.
Parece zombie. Se ve horrible. Voy a dejar que se seque. Este sí me gustó, pero la novia no. Yo creo que la novia la voy a volver a hacer. Porque está horrible. Pero este sí. Este nada más que se sequen los ojos. Y... o sea, lo blanco del ojo para poderle... poder este... poderle pintar los ojos. Pero esta sí me quedó muy fea. I don't like it. O sea, el guy sí me gustó, pero ella no. Así es que lo voy a volver a hacer, pero necesito dejarla secar, bla, bla, bla. La cara me quedó muy fea. Bueno, chicos, yo creo que ya os voy a dejar descansar. Necesito dejar reposar el fondant antes de poderlo pintar. Nada más voy a volverlo a extender y voy a volverla a pintar porque la verdad me quedó muy fea la cara. Pero este sí lo paso. Gracias por haberme acompañado. Recuerden que voy a subir los videos en mi canal de YouTube de cómo hice a esta mona. Les debo varios videos, pero bueno, ya me voy a poner al corriente, ¿ok? Ya vayan a descansar. Buenas noches. Y pues nos vemos. Ah, el fin de semana. No sé si van a hacer algo el jueves, el viernes, miércoles, maybe. Necesito hacer un reno que mide... como 24 pulgadas de alto, es para una exhibición y lo tengo que hacer en estos días porque lo tengo que entregar el lunes. Así es que si me quieren acompañar en estos días, vamos a hacer un reno bien bonito, ¿ok? Bueno, bye, buenas noches.